Toreiro. La señora me ofrece traer una capa especial para Toreiro porque este es un juego. Estamos jugando una corrida de toros porque más tarde será la verdadera. Vienen los grupos con la banda, tocan las músicas relacionadas con las corridas de toros, despiertan a la persona y luego juegan. Eso. Vamos, ¿eh? Esta es la toreada que les contaba. Estamos finalmente. Acá el señor dice que ya la mato, pero como dicen que esto se va a reproducir más tarde, hay que esperar un rato. Ahí es la sangre. No. Ahí está, vino. Toma. Para la garganta, para la garganta. A mi grupo, que es el grupo Santo Cachón, todos los que están anotados acá colaboran para comprar un toro, el toro de Lidia, que nos cuesta $4,000. Entonces nosotros tenemos que sacar a todos los devotos al toro afuera, al que así como le torean al toro en el ruedo, nosotros tenemos que torear a todos los devotos en la calle. Creo que el toro afuera no es para mirarlo de lejos, es para involucrarse, para estar ahí, porque dentro del grupo se vive realmente la alegría. Yo tuve la oportunidad de torear a una vaca, a un toro, y fue muy divertido. Vamos al ruedo y ahí vamos a hacer lo que va a suceder a la 1 de la tarde, a las 2, a 3 de la tarde que empieza la corrida, va a salir el primer toro, el segundo toro, según un simulacro que lo que va a pasar a las 3 de la tarde. Taurinos aquí en Canta, son 7, ustedes son uno de ellos. ¿Cuál es la tradición del grupo que tienen ustedes? Nosotros hace 20 años, casi 20 años que tenemos fundado, todos los 8 de septiembre nos reunimos aquí en Canta, de donde sea que estemos, siempre nos venimos porque es nuestra devoción a la Virgen Natividad y al Niño Mariscal Chaperito. El nombre que nosotros tenemos como grupo es el Cholo Guapo, en homenaje a Luis Igreda, un luchador social. Y el grito que nos caracteriza es el Hoyo Nunca, que es un homenaje a otro Igreda, que es Nazario Igreda. Este grito tiene tradición, porque en la guerra con Chile, en la batalla de Sangar, que fue una de las dos batallas que se le ganó a los chilenos. ¿Cómo hacen para organizarse, para participar de esta fiesta, para donar el toro, para hacer toda la costumbre? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo hacen? Sí, año tras año se elige un jefe grupo. En esta oportunidad me ha tocado a mí tener esa responsabilidad. Y bueno, nosotros ya tenemos pues tradicionalmente quiénes son los que participan del grupo, ¿no? Y cada año se pide su colaboración y están participando, están donando el dinero para poder comprar el toro, poder divertirnos un poco y también homenajear al niño. A ver, vamos a ver. Ahora queremos que te brindes sí, un desayuno típico de Canta, que es el sí. Piqueo. Su cafecito, este es su cafecito. ¿Y hay tamal? Sí, sí, ahí está el tamalito canteño. Ya ahorita te paso así. Esta es la manera de hacer el tamalito canteño. Así redondito. Hay en otras partes hacen plano, pero claro. Nosotros hacemos. Este es el verdadero tamal canteño. Y hoy canteño. Día se come, ¿no?
memoria y el color se han instalado en una canta llena de luz por este sol que no se va y siempre los acompaña. Cada grupo taurino tiene un distintivo y hay emoción y orgullo por mostrarlo y hacer notar su identificación. Forastero, Cholo Guapo, Santo Cachón, Por Ti Regreso, Una Sola Idea, Puro Corazón, El Infiel. Esos son los nombres de los grupos taurinos. Hasta sus nombres son sugerentes y creativos. Se han institucionalizado y permiten el vínculo entre paisanos, el reencuentro y la organización, además, claro está, de la sana competencia. Bueno, mientras los grupos taurinos siguen agasajándose, siguen por las calles con mucha alegría, estoy aquí con la señora María Camargo y su familia, porque ella pues es la mamá del Morenito de Canta. Es un torero que hoy día, en la tarde, en la corrida de toros, pues lo vamos a ver qué tal le va. Señora María, ¿y su hijo siempre tuvo la afición por ser torero, por estar en estas lides? Mi hijito desde muy pequeño quería, ¿no? Decía siempre, yo mami voy a ser torero y voy a llegar a España de muy pequeño. Y yo tenía un tío que vivía con él, que ya falleció. Y mi tío siempre decía, sí, hijo, vas a salir adelante. Y ellos, mi tío siempre alentaba eso, ¿no? Que nos quede y para que toda mi familia, mis hermanos, toda mi familia apoya en ese sentido. Sí, eso lo he visto, todos están orgullosos de... Y sí, se sientan orgullosos, sí. Pero él sí va para adelante. Lo único que puedo pedirle a Dios y a Chaperito que la apoye y que hoy día mi hijo corte orejas. Estamos aquí con un traje nuevo de su hijo. Sí, es un traje. Lo va a lucir hoy día. Y bueno, las señoras en realidad han sido muy amables en ir a buscarme y pedirme que por favor amadrine esto. Ojalá, bueno, siempre estamos de alguna manera con las buenas energías de todo el Perú, así que eso se lo vamos a transmitir pues a su hijo, señora. Por supuesto. Sí. Avanzan por las calles en medio del baile y agasajos que debe ofrecer cada grupo a sus colegas, en esta previa a la tarde taurina que ya se acerca. Dicen que cuando acaba la fiesta o acaba la corrida de toros, la costumbre que encanta es comer tamales. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero hay una cosa adicional. Cuando uno viene a un sitio, pues
cambia, ¿no? Esta figura del lugar en el mapa ya no será el mismo, pues porque ya tiene rostro. Son amigos con los que estoy compartiendo este último lonche, esta última cena, porque ya la fiesta terminó. Les traigo para usted un presente. Este es el producto canteño que nos elaboramos y es para usted. Ah, gracias. Y me gustaría también mucho. Ay, Carmen, muchas gracias. ¿Está? Gracias. Ay, gracias. Gracias, gracias. Ahí está todo el símbolo de Canta. Y en este momento de reunión vuelvo a ver a Guillermo Falconi. Me ha regalado un libro de poesía. Él y su familia, su hermano y su papá Guillermo son depositarios de una herencia canteña dedicada a los caballos de paso. Por el campo nos muestran a Eclipse de Sol, que entra en los genes la belleza y talento de Sol de Paiján, el famoso ejemplar que se creó en el norte del país y aún hoy sigue siendo un emblema. Ahí está también Esperanza de Canta, con gracia y donaire para emoción de todos nosotros. Hemos estado aquí disfrutando de la festividad en honor a la Virgen de Natividad y al niño Mariscal Chaperito. Así que yo los espero la próxima semana con un nuevo relato aquí en Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Porque tú ya sabes que la tradición seguirá contigo. Chao.